Buen día, amigos. Hoy vamos a estar jugando un poquito Bomberman en esta página retrogames.gz. Entonces, es un emulador para distinto tipo de consolas. Voy a estar jugando un jueguito que jugaba hace muchos años, que es el Bomberman. Vamos a ver cómo se porta el Bomberman. Tiene 50 tableros. Lo he jugado en otras ocasiones. Vamos a ver esta vez. Esperen, me ajusto un poco la pantalla. Pues largo, digamos, cada tablerito, pero vamos a ver cómo se hace. Por lo menos juego el primer tablero. Lo bueno, este es que este Bomberman es el número uno y el tiempo alcanza. Después surgieron otras versiones de Bomberman que el tiempo no alcanza, el tiempo es limitado. En otro hay que luchar contra unos especie de monstruos, de jefes al final de cada, al final de, no de cada tablero, como de cada cinco tableros, creo que es que hay que luchar contra unos jefes ahí. En esta primera versión, sobre todo los tableros 42 y 43 son sumamente difíciles. Aparecen unos cerdos, unas galletas voladoras que son sumamente rápidas, unas monedas y dificultan un poco pasar el juego. Sobre todo si uno no llega a esos tableros finales con el poder de atravesar las paredes, de atravesar las bombas y un detonador, es muy difícil pasarlo. La vez pasada llegué como con 25 vidas para esos últimos tableros y morí como 14 veces en el, creo que fue en el tablero 42 o 43. Sobre todo los cerdos son muy rápidos y entonces matan muy fácilmente. O por equivocación tú te matas solo porque le colocas rápido la bomba por escapar del cerdo ese. Voy a grabar mientras encuentro la puerta de salida, la puerta de escape de este tablero y ahí termino este. Ok, ahí ya está. Entonces ya nos vamos. Gracias por ver jugar este muy muy corto video, pero quería grabar algo de Bomberman. Me trae recuerdos este Bomberman.